Hola, estamos en un nuevo video. El día de hoy me encuentro un poco triste porque este mismo día acaba de fallecer mi bisabuela. Como ya saben, no hace mucho subí un video que cumplió años. Y pues estoy un poquito triste y por eso le quise hacer este video. Te voy a extrañar mucho y adiós. ¿Puedes decir de tu abuelita Olga? Que la extraño mucho, que siempre fue mi favorita y que en el cielo esté en un mundo mejor. Di unas palabras para mi abuelita. A mi abuelita le quiero decir que muchas gracias por todas sus enseñanzas, por lo que nos implicó como familia. ¿Qué fue para ti tu abuelita? Para mí fue como mi segunda mami, la cual voy a extrañar mucho. Me dio mucho amor, mucho cariño durante muchos años. Te quiero agradecer que nos haya durado mucho, mucho tiempo. Y que Diosito nunca se equivoca, porque él sabía que ya se tenía que ir. Abuelita, te quiero mucho y eres un ángel. Bueno, pues yo lo describiría como una persona muy buena, que siempre salió adelante cuando tenía una enfermedad o algo. Y aunque no la conocí mucho, como mis primos, mis tíos, hasta sus hijos, pues yo creo que les afectó más a ellos. Pero yo digo, a mí también me afectó mucho, 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 porque yo la quería también mucho. Y pues ya está en un lugar mejor con Diosito y arriba. Y pues hacia el amigo, y pues nadie puede evitarlo. Ya era el tiempo de que se fuera ella, así lo quiso Dios, y pues la voy a extrañar mucho. Le mando un beso y un abrazo y te quiero mucho. Adiós. Es que no lo pinto. ¿Qué fue para mí mi madre? Pues mi madre. La quiero mucho, la quise mucho. Y ya se fue. Ya.
es el perro.